Hola y bienvenidos a este espacio, a nuestro espacio de Teletai Chi. Ya las semanas pasadas también agradecíamos a la gente que nos está siguiendo, con el cariño que nos están siguiendo, y no quería perder la oportunidad de hacer un recuerdo maravilloso a mis amigos y grandes personas de Basida, los cuales también nos están siguiendo desde la casa, desde su obra, y desde aquí un recuerdo maravilloso con lo que hemos trabajado juntos y que gran parte de todas estas cosas que os estamos llevando a casa, que os estamos llevando a vuestros hogares, las hemos practicado, las hemos disfrutado y las hemos hecho con ellos. Vuelvo a repetir mi agradecimiento y mi saludo a este colectivo tan interesante, tan amigos y que tanto los quiero. Bien, vamos a continuar en este programa con el trabajo de la técnica cepillando rodilla. Lo veíamos en anteriores semanas desde la perspectiva mecánica, lo vimos también desde la perspectiva de la respiración, cómo influía, y en esta semana queremos ir, como sabéis que nos gusta en cada técnica, un paso más lejos. Vamos a ir hacia la intención, hacia ese estado en el cual visualizamos la técnica y nos deja ese pozo de relajación. Acordaros cómo, y ahora lo volveremos a recordar, cómo en las otras técnicas hablábamos del mar, de esa sensación del mar en la primera técnica, hablábamos de cepillando la crin del caballo y veíamos el caballo y veíamos cepillando su crin. Y esta, en esta ocasión, la que vamos a ver desde esa perspectiva de relajación y que nos deje ese pozo de tranquilidad, va a ser cepillando rodilla. Por lo tanto, pasamos a nuestro acondicionamiento y posteriormente pasamos a la técnica, a disfrutarla desde la perspectiva esta que nos gusta trabajar. ¿De acuerdo? Pues pasamos al acondicionamiento. Gracias. ¿Ok? Bien, estamos en lo que nosotros denominamos acondicionamiento o calentamiento, como vosotros. A mí me gusta llamarle acondicionamiento, ya que no requiere tampoco un gran esfuerzo físico, pero sí la suficiente mentalización como para prepararnos para el resto de trabajos que vamos a ir realizando. Vamos a empezar, y habréis observado que empiezo sentado, pues para ese público, para esas personas que nos siguen y tienen problemas en cuanto a su movilidad o tienen una movilidad reducida. Vamos a empezar, como las otras semanas empezamos de abajo o arriba este acondicionamiento, hoy vamos a empezar de arriba a abajo y sentados como me veis. Primero, nuestros dedos, como si nos estuviéramos, vamos a ver que ya lo estuvimos practicando y hay cosas que son gestos muy naturales, que los hacemos, pero que los hacemos inconscientemente. Si utilizamos nuestros dedos como si fueran peines, con suave en lo que es toda nuestra cabeza, estamos ejerciendo un masaje que además es muy, 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 muy agradable. ¿Qué nos está llevando esto? Pues nos está llevando a un estadio de estar bien, de relajarnos. Bien, una vez ya que hemos masajeado todo esto, nos vamos a poner, ahora sí que lo vais a ver de la parte de atrás, vamos a hacer unos circulitos en lo que es la base de nuestro cráneo, que muchas veces tenemos ahí esa tensión, que no sé, exactamente. Es muy, muy, muy agradable, lo aconsejo, muy agradable. Y de ahí vamos a pasar atrás. Me he puesto de espaldas precisamente para que veáis, estos son puntos de acupuntura, y estamos presionándolos, masajeándolos, ¿de acuerdo? Además, hoy en día tenemos que darle especial atención a nuestras orejas, están sujetando constantemente o bien gafas o bien mascarillas. Voy a seguir sentado, pues para que se vea como ejemplo que todo este trabajo se puede hacer. Vemos como el final de nuestras orejas las masajeamos,
pasamos a toda la parte de arriba. Y diréis, pues no le solemos prestar atención, pero es así, es parte de nuestra cabeza. Y ahora un gesto que es muy cotidiano y que tenemos que hacerlo, pero lógicamente con suavidad, un masaje a los ojos. Cogemos con nuestros dedos y masajeamos suavemente, que al final es un gesto que también es muy natural. Muchas veces nos levantamos por la mañana, sobre todo en niños pequeños, se ve y se restriegan, es normal, se están masajeando. Pero esa naturalidad que vemos en los niños la solemos ir perdiendo. Y estos son caminos para volver otra vez a retomarlo. Bien, la nariz, aquí, donde acaba la nariz, otro punto importante de acupuntura, la presión, nos hace liberar tensiones. ¿De acuerdo? Y base de nuestra nariz y base de nuestra boca. Un dedo va para allá y el otro al revés. Masajeamos. En este caso, y cambiamos la dirección. Con que cambiemos los dedos, cambiamos la dirección. Otra vez. Y bien, continuamos hacia abajo, ya hemos en cierta forma masajeado nuestra cara, nuestra cabeza, y ahora bajamos, subimos, muy suave. Muy suave, sin llegar a tener ningún tipo de daño. Si notamos algo de dolor, ahí paramos. Y al centro, nuestra izquierda, nuestra derecha. Muy suave, acompañamos con la respiración, voy a exagerarla, si empiezo desde aquí, cogiendo aire. Pero vosotros desde casa, más suave. Bien, dejamos de caer nuestra cabeza hacia un lado, hacia el otro, un lado, hacia el otro. Última vez. Y desde aquí hacemos un giro, apoyando en la barbilla, pasando por detrás, pero muy ligeramente, sin forzar, en nuestras cervicales. Eso es, todo muy relajado, muy que nos sintamos bien. Eso es, muy bien. Notaremos a lo mejor un clac, 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 bueno, eso es normal. Hasta yo diría que es bueno, señal de que está trabajando nuestro cuello, al cual le vamos dando poca importancia algunas veces y de ahí nos vienen muchas tensiones. Bien, continuamos y continuamos hacia abajo. Voy a levantar, pero igual sentado. Si hemos optado por estar o podemos estar de pie, anchura más o menos de nuestras caderas y desde aquí como si nos quitáramos una chaqueta. Con lo cual, estamos intentando de quitarle presión a nuestros hombros. Acordaros que lo he comentado en varias ocasiones, el hombro será la articulación más compleja que tenemos. Tenemos que prestarle su atención. Ahora hacia adelante. Muy bien. Todo esto, vuelvo a repetir, lo hemos hecho sentado, lo podemos hacer de pie. Y bien, y desde aquí, que nos pesen las manos, abro para caer. Con lo cual, vuelvo otra vez a trabajar. Correcto. Por último, para darle un último tratamiento giratorio, estos los que practiquen natación lo van a tener súper sencillo. Los que no verán cómo lo van coordinando. ¿Ves? Como si fuéramos un molino, muy suave. Y bueno, y los que saben natación, por supuesto, sería para atrás. Todo sin forzar, quiere decirse, si yo no puedo hacerlo tan amplio, si tengo que empezar con menos,
no, que no nos preocupe, que no sea algo que sea un impedimento. Bueno, pues lo hago de esta manera y ya llegaré. Tranquilos, no tenemos que tener prisa. Lo que tenemos es que tener voluntad, eso sí, voluntad tenemos que tener para ir haciéndolo poco a poco. Bien, muy bien, continuamos. Hemos hecho hombros, que los hemos hecho en varias direcciones. Codos, importante nuestro codo. Esto es lo que nos sirve para apoyarlo, para que gire ahí en esa base. Y al revés. Bien. Cambio. Todo esto, vuelvo a repetir, tengo la silla detrás, podríamos hacerlo perfectamente sentado. Y cambiamos. Y cambiamos hacia el final. Bien, hemos hecho cuello, hemos hecho hombros, hemos hecho codos, continuamos con las manos. ¿Os acordáis cómo en todos los programas lo hacíamos? Como si fuera una moto, como si aceleráramos. Eso es. Siempre intentando de no dañarnos, de no hacernos daño. Cambio. Pero sí exigiéndonos un poquito y llegando, pero sin dañarnos. Cambio. Último. Todo esto va enfocado a que estemos más relajados. Vuelvo a repetir, no tengamos el móvil cerca, no tengamos ciertas cosas que nos puedan perturbar. Bien, hemos hecho esto ahora al revés. Apoyándonos en nuestro pecho. Aquí lo que estamos intentando es de calentar la muñeca, de acondicionarla para luego que vaya lo más relajada posible. Corre. Hacia arriba, apoyándolo, como veis, pongo aquí el dedo para eso, presionar, cambio, bien, soltamos, dedos hacia abajo, igual, esto es muy agradable, notaréis cómo llega la tensión hasta el hombro, es muy muy agradable. Cambio. Bien, soltamos. Y desde aquí, último, estiramos. Otro gesto también muy natural, que solemos hacer algunas mañanas. Nos levantamos y hacemos... ¡Ay! Bien, pero vamos a hacerlo con conocimiento. No que algunas veces nos tiramos tanto o tanto que algunas veces hasta nos hacemos daño. No seamos así. Ahí está. Metemos un poquito la cabeza entre ellos para poder... Exacto. Metemos la cabeza. Bien. Continuamos. Hemos hecho brazos, hemos hecho manos. Una mano por delante, otra por detrás. Giro, extendiendo, estirando, sintiéndonos bien, ¿vale? Cambio. 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 Y aquí sí que tenemos una variante, porque lo normal es que por detrás tengamos más inconvenientes. Acordaros que en otros programas, en vez de la mano que vaya por delante, por detrás, perdón, que vaya por delante. Con lo cual estamos haciendo el mismo ejercicio, pero no estamos forzando. Bueno. Y último. Con lo cual, toda la parte del dorsal estamos estirando. Vamos ahora desde aquí, podríamos hacerlo de pie, desde aquí giramos. ¿De acuerdo? Mirad. Incluso podemos aprovechar un trabajo de coordinación, vamos a un lado, hacia el otro. Muy bien, bien.
rodillas. Bueno, vamos primero a darle un tratamiento a la cadera, siempre también. Bien, haciendo giros, intentamos de que sean amplios, empezamos desde poco, tres, cambio. Muy bien. Rodillas. Y con esto vamos a finalizar. Lo vamos a hacer sentado. Las rodillas, que hay que masajearlas. Hay que quererlas. Las rodillas hay que quererlas. Al final, junto con la cadera y los tobillos, son las que se llevan todo el palo de nuestro peso y de nuestros kilos también. Y de nuestros años. Todo va seguido. Muy bien. Bien. Y con esto acabamos nuestro acondicionamiento y vamos a pasar a esa parte de Qigong que tanto está gustando y que algunos, bueno, ya nos han dicho en estas semanas cómo están siguiendo no solamente nuestro trabajo de Tai Chi, sino también el trabajo de Qigong. En el Qigong tenemos que, sobre todo, comentar que, según los viejos maestros, no hay un buen Tai Chi, sino hay un buen Qigong. Llevaban toda la razón, por supuesto. Difícilmente podemos hacer un buen trabajo de movilidad, de, digamos, de relajación, de coordinación, si no tenemos la suficiente energía, si no tenemos nuestro cuerpo lo suficientemente preparado para ello. Lo que traigo como movimiento para trabajarlo es muy sencillo. Desde aquí abrimos, y mirad qué sencillo. Volvemos a venir. Lo que pretende es, cogemos aire, voy a exagerar la respiración, voy a ponerme de espaldas para que veáis el trabajo que en la espalda debe de realizar. Los omóplatos, intentamos de juntarlos. ¿Qué es lo que nos lleva? Esta tensión, lo que nos lleva a la relajación cuando volvemos otra vez a la posición inicial. Volvemos a repetirlos, desde aquí, uno, cierra, dos, cierra, tres, cierra, cuatro. Bien, es un trabajo que no tiene dificultad, pero sin embargo, como ya vamos a ir ahora enlazando con el resto de técnicas de Qigong que hemos venido aprendiendo, ya tenemos que ir poniéndonos un poco en situación de lo que son los trabajos de Qigong. Vuelvo a repetir, son trabajos de energía. Es fundamental que para un buen Tai Chi hagamos un buen Qigong, hagamos un buen trabajo de generación de energía. Volvemos a repetirlo. ¿Veis qué sencillo? Sin prisas. Bien. Y ahora lo vamos a enlazar con los otros elementos que venimos practicando durante estas semanas. Vamos recordándolos. Abrimos. Viene. Eleva. Mira. Y baja. Mira y va. Segundo ejercicio, el arquero. Izquierda. Viene a la derecha. Volvemos a recoger. Tercero, juntamos cielo y tierra. Ahora, uno, cierra, dos, cierra.
tierra. Cuatro. Y este sería cómo hemos enlazado con los otros tres que venimos trabajando. Como ya llevamos cuatro y vamos por la mitad del chikún, este chikún se llama los ocho brocados de seda. Digamos que es uno de los chikún más extendidos que existen y más conocidos dentro del mundo del Tai Chi. Existen otros muchos, los cinco animales, etcétera. Este yo lo creo que es muy interesante dentro de lo básico que pueden resultar los ejercicios. Cosa importante, ya que llevamos cuatro movimientos de este trabajo, debemos de ir sabiendo algunas cositas. Yo voy hablando, pero lógicamente el trabajo es silencioso, respiración por la nariz, la lengua pega en el paladar y cogemos y soltamos por la nariz. La boca va ligeramente entreabierta, pero importante que nuestra lengua pegue en el paladar para que se genere todo ese circuito de energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues a seguir practicando y vamos a pasar después del acondicionamiento a la parte técnica. Gracias. Hola. Bueno, espero que el acondicionamiento os haya sido satisfactorio. Bueno, ya estáis viendo cómo estamos enlazando tanto trabajar de abajo arriba como de arriba abajo y ese chikún maravilloso que estamos trabajando, que ya vamos por el cuarto movimiento. Vamos a hablar de la técnica cepillando rodilla, pero desde la perspectiva de esa visualización de la técnica. Recordábamos en la presentación cómo veíamos el mar, cómo llegamos a ver esas marismas con ese caballo corriendo. Y hoy quiero que prestemos atención precisamente al movimiento de cepillando rodilla. Volvemos a partir desde esta técnica y tenemos que vernos limpiándonos. Preparando el programa, intentando de coger una visualización, pues en principio dudaba, porque claro, ¿cómo nos cepillamos normalmente la rodilla? ¿Así? No, normalmente no. Normalmente, y si no lo observamos, son gestos que algunas veces son tan cotidianos que cuando nos paramos un poco a pensarlo, nos damos cuenta de las cosas que hacemos irracionalmente, sin pensarlas. Yo pensaba, digo, vamos a ver, ¿cepillamos así? No, cepillamos así. No sé por qué, pero es cierto que nos cepillamos así. Bueno, pues con ese concepto de limpiarnos, de visualizar esa rodilla que nos la limpiamos, vamos a enlazar luego, cuando acabemos, con las otras visualizaciones de las otras técnicas. De momento vamos a verla esa, partiendo desde la grulla, ¿no? Y ahora visualizamos cómo limpio la rodilla. No hace falta llegar físicamente a ella, pero cómo la redondeo. Luego lo vamos a ver cuando en siguientes programas veamos la aplicación de la técnica, cómo la mano al girar tiene su sentido. Por eso es lo que quiero que visualicemos. Cuando entro, ¿por qué? Porque si yo esto lo tengo que aplicar en una defensa, difícilmente puedo hacer o no debo de hacer una defensa poniendo la mano. Cualquier golpe, cualquier cosa, los dedos son frágiles, tenderían a romperse. Sin embargo, toda esta superficie es mayor y puedo ir barriendo sin poner en peligro los dedos o poniéndolos en peligro lo menos posible. De ahí esa visualización de cepillando rodilla, pero porque luego va a tener su aplicación también a la hora de una defensa, ¿de acuerdo? Pero de aquí, cepillo rodilla, vuelvo a cambiar y cepillo con la otra mano. Lo voy visualizando, otra vez, desde la grulla blanca, visualizo cómo limpio la rodilla, cómo cambio y con la otra mano también. Bien, pero amigos, cepillando rodilla no solamente tiene la técnica, porque la grulla blanca, está claro, tiene dos alas, pero cepillando rodilla tiene una técnica que, digamos, independientemente de su nombre,
que es la que da el sentido marcial, que es esta otra mano, que es la que, veremos luego en las aplicaciones, golpea. La forma en Tai Chi de que entra nuestra mano es hasta el final. Va como rompiendo, como si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en un barreño de agua o en una piscina, o cuando hacemos así con la mano, como si fuera una lancha, esa sensación, bueno, pues esa sensación es la que vamos a intentar de buscar. Terminamos con ello, cepillo y a la vez entro, esa suavidad cuando entra en el agua, entro y finalizo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver las técnicas que llevamos desde la perspectiva de la visualización. Recordamos. Uno, acordaros. Las olas, cómo van, cómo vienen. Cada uno que vea su playa. Y desde aquí, esa crin del caballo. Ese caballo bonito, blanco. Como acaricio la crin del caballo. Y de ahí pasamos a la grulla blanca. Y ahora, como cepillo rodilla y como la otra mano entra, como deslizándose en el agua. Como veis, y os dije en los anteriores programas, vamos a ir montando poco a poco la película, pues la película que más nos gusta a nosotros. He visualizado la playa que me gusta, he visualizado el caballo perfecto acariciando su crin, la grulla blanca extendiendo sus alas, y ahora le he incorporado cepillando la rodilla y entrando suave con la mano. ¿De acuerdo? Yo creo que esta película nos va a ir quedando genial. Bueno, pues muchas gracias por estas visualizaciones y vamos a pasar a verlo todo esto sentado. Gracias. Bien, estamos viendo la técnica de cepillando la rodilla y estamos en el espacio o en el programa en el que intentamos verlo con la visualización de las técnicas, como sabéis que nos gusta desarrollarlo, ¿no? Aquí, igual que lo hemos hecho de pie, no debemos de tener ningún tipo de dificultad. La visualización es tan válida para uno como para otro, pero sí que queremos desde aquí darle esa impronta y ese valor a las personas que nos siguen, sobre todo, que tienen ese buen humor de estar con nosotros y de compartir estos espacios. Vamos desde aquí. Uno. Y cepillamos rodilla. Al otro lado. Cepillamos rodilla. Hemos comentado antes que el cepillado, pues ahora sentado, incluso casi se observa mejor. ¿Cómo me suelo yo limpiar? ¿Así? Pues no, normalmente, yo no sé por qué lo hacemos así. Tiene su sentido, como decíamos antes, desde la perspectiva marcial. Tiene su sentido de proteger nuestros dedos. Nuestros dedos son relativamente débiles, pero se refuerzan con la mano. ¿De acuerdo? Bien, pues con esa visualización, con ese concepto de cepillar rodilla, volvemos otra vez. Un. Dos. Tres. Cuatro. ¿De acuerdo? Observamos, como hemos hecho antes, no solamente la mano que cepilla, que limpia la rodilla, que hace la defensa, como luego veremos, sino también la otra mano, cómo va, con el ejemplo que poníamos anteriormente, como si yo en un barreño o en un sitio de agua paso la mano como si fuera una lancha, esa suavidad, esa relajación que lleva en el agua, es la que debemos intentar de visualizar. El visualizarlo no es por nada, más allá de que no nos podemos quedar solamente en lo físico y en la respiración, sino que es importante la intención, y la intención viene por una visualización. Si
nosotros somos capaces de visualizarlo, siempre aportaremos más que si solamente lo hemos visto desde una forma mecánica y desde la respiración con los beneficios que yo le pueda aportar. Pero digamos que quedaría como un trípode. Nos quedaríamos en dos patas, nos falta una. ¿De acuerdo? Otra vez, desde aquí, desde sentado, la silla blanca, visualizamos tanto el cepillado de la rodilla como el entrar suave. Hacia el otro lado, igual. Cambiamos. Y en todo momento en mi mente están dos cosas. Cómo cepillo la rodilla y cómo suavemente entra la técnica, cómo entra la mano, cómo se entra en el agua, deslizándose suave. ¿De acuerdo? Comprendo que es un ejercicio de imaginación, pero bueno, y qué bonito que podamos tener imaginación y que le echemos imaginación a las cosas. ¿De acuerdo? Última vez que lo vamos a practicar aquí, con ese sentido. Uno. Entra y suave. Dos. Suave. Como veis, no dejo de lado ninguno de los otros conceptos. La parte mecánica, la parte de respiración y la parte de intención, que es la que estoy trabajando. Vamos a unirlo con las otras técnicas que venimos trabajando. ¿Listos? Uno. Dos. Vamos a ver, visualizamos ese caballo, esa crin del caballo, cepillándola, y ahora la grulla blanca en una marisma, extendiendo sus alas, y ahora cepillamos rodilla y visualizamos cómo limpio la rodilla, cómo entra la mano suave, posteriormente igual, cepillo. Como hemos dicho en la parte anterior, espero de que de todo ello os haya quedado ese pozo, esa sensación de tranquilidad y de relajación. Espero que allí así haya sido. Si no, pues habrá que darle al play y habrá que repetirlo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana.